Buenas tardes, amigos. Nos encontramos con el ingeniero Alberto Alonso, alcalde municipal y director de campaña por el Partido Revolucionario Dominicano en Río San Juan. Vamos a ver cuál fue su expectativa con relación a estas elecciones y el logro que obtuvo de ganar este municipio de Río San Juan. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo se siente usted después de estas elecciones? ¿Cómo usted vio esta contienda aquí en el municipio de Río San Juan? Veo que a nivel de municipio ustedes pudieron lograr el triunfo aquí. Sí, bien, buenas tardes, Javier, y a todos tus televidentes. Nosotros nos sentimos bien satisfechos con el resultado de las elecciones a nivel municipal, ya que estaremos siempre agradecidos del pueblo de Río San Juan, quien atendió el llamado a no vender su conciencia, a hacer un voto donde prevalezca la dignidad de cada persona, ya que como se pudo observar, toda aquella persona que estuvo en la calle el día de elecciones vio el gran despilfarro de dinero que había, que tenían muchas personas de aquí, del PLD, militantes y simpatizantes del PLD, usando grandes recursos. Pero nosotros, humildemente, podemos decir que siempre hemos tenido el respaldo del pueblo con nuestro trabajo, que es un trabajo continuo, un trabajo que se hace los 365 días del año. Nosotros vivimos para darle auxilio a las personas que lo necesitan. Estamos siempre prestos a servir. Y eso al final es lo que el pueblo valora. La política entendemos que es un trabajo, no es político, sino la política primero es un trabajo social. Entonces ahí viene el resultado político. Y por eso nosotros nos sentimos bien orgullosos de haber ganado en nuestro municipio. Y aprovechamos para dar las gracias a nuestro pueblo y decirle que cada día estamos más comprometidos con ellos, desde este ayuntamiento y donde quiera que nos encontremos. Ok, ¿cuáles son las expectativas ya de ahora en adelante para trabajar con relación al partido y a la estructura que en realidad necesita el Partido Revolucionario Dominicano a nivel municipal y provincial? Ya que ya prácticamente se van a quedar hasta el 2016 sin gobierno. A nivel partidario, no puedo decirte que hemos pensado en nada, porque en el año 2013, el próximo año, debe de haber una convención para hacer la renovación de la dirigencia del partido en todos los niveles, municipal, provincial, regional y nacional. Entonces, sobre eso no puedo decirte absolutamente nada, porque hay que esperar que el partido se prepare para hacer esa convención y entonces ver que quiénes son los que van a aspirar, a quién el pueblo apoyará. Eso es algo prematuro todavía. Ahora sí te puedo decir que con respecto a lo que vamos a hacer el ayuntamiento en estos 4 años, vamos a cambiar nosotros, nuestro accionar político y municipal, desde el punto de vista municipal. Vamos a cambiar en cuanto a la forma de trabajo desde el punto de vista del ayuntamiento. Porque entendemos que con Danilo, ya como presidente de la República, y teniendo aquí en San Juan personas que son amigos personales del actual, el próximo presidente, nosotros podemos tener ahora tal vez un mayor apoyo del sector gubernamental, que nunca lo hemos tenido con los ministros, del gobierno del presidente Leonel Fernández. Nunca hemos tenido apoyo de ninguna institución gubernamental. Esperamos que eso cambie. No somos nosotros los que nos vamos a aislar, sino que somos nosotros los que daremos el primer paso para buscar los nuevos incumbentes, buscar los amigos que podamos tener dentro de ese partido, porque también tenemos muchísimos amigos dentro de ese partido que nos tratamos con mucho respeto, y vamos a buscar lo que el pueblo necesita desde el ayuntamiento, buscándolo en el gobierno. Esperamos que este cambio sea de beneficio para el país y también para el municipio de Río San Juan. ¿Cómo usted ve esta acción de unos diputados del Partido Revolucionario Dominicano de que expulsen a Miguel Vargas Maldonado por supuestamente acusarlo de traición? No lo veo bien por lo que te acabo de decir, que va a haber una convención el próximo año. Y lo que se debe de hacer es que el que esté inconforme, que haga su trabajo
y que se le dé, si entiende que eso debe ser, pues que se le dé un voto de castigo en contra de Miguel, se aspirara de nuevo, que yo lo dudo. Pero Miguel Vargas está ahí como presidente del partido porque le eligió la base del PRD y ganó con un porcentaje muy alto. E independientemente de su posición en la, en el transcurso de la campaña, que personalmente yo no la comparto, y él lo sabe porque yo me reuní con Miguel Vargas en muchísimas ocasiones, con mucho respeto le dije que debía de integrarse a la campaña porque él fortalecía esa candidatura del partido y que los periodistas estábamos esperando que él lo hiciera para que estos 4 años fueran un gobierno del PRD donde la base del partido necesitaba o necesita de un gobierno. Y no comparto lo que ha hecho, pero entiendo que él fue escogido en unas elecciones libres, en una convención, y por lo tanto hay que esperar que llegue el momento para, si él aspira, el que quiera decirle que no, o si no aspire, que el que gane y se le entregue entonces a otra persona la presidencia del partido. Ok, ya para finalizar, ¿usted está de acuerdo con los resultados? ¿Está de acuerdo con el discurso que dio Hipólito Mejía con relación ya a estos últimos resultados que diera la Junta? Estoy totalmente de acuerdo con los resultados de la Junta porque aquí en Río San Juan, como yo me imagino que en el resto del país, la Junta se desenvolvió de manera eficiente, de manera clara, transparente. Y el problema de que el partido nuestro no haya alcanzado su objetivo no tiene nada que ver con el desempeño de la Junta. Todo eso tuvo que ver durante el proceso de campaña, como hemos hablado del uso de los recursos, la unificación del PLD diferente a la división que llevamos nosotros en nuestro partido. Todo ese tipo de cosas que realmente afectaron mucho la candidatura del PRD. Si no hubiese sido por el uso indebido de los recursos del Estado, probablemente los resultados fueran diferentes, pero por lo que vimos aquí, si se hizo en el país entero, que fue lo que el presidente Hipólito Mejía declaró ante la prensa, era imposible ganarle a una estructura económicamente poderosa, podríamos decir que una de las estructuras más poderosas que tiene este país desde el punto de vista económico, el Partido de la Liberación Dominicana, con todos sus funcionarios, todos tirados a la calle, tras una meta que era lograr que Danilo fuera el candidato ganador y que ahora fuera el presidente de la República. Entonces era muy difícil que el Partido Revolucionario Dominicano de esa manera pudiera hacerlo. Tal vez si hubiese sido sin tanta aplicación de recursos, entonces pues los resultados fueran diferentes, como dije anteriormente. Pero desde el punto de vista electoral, del papel que realizó la Junta, yo pienso que estuvo muy bien y que no se puede señalar para nada el trabajo que hizo la Junta. Yo personalmente, en el municipio de San Juan, quiero felicitarla. El trabajo que hizo la Junta fue un trabajo eficiente, rápido, transparente. Y para ello, mis felicitaciones. Pues muchísimas gracias, señor alcalde. Y ustedes pudieron escuchar, señor alcalde municipal, ingeniero Alberto Alonso, con relación a la opinión de las elecciones presidenciales 2012. Muchas gracias.